México requiere de equilibrios. Todo gobierno requiere de contrapesos para no ser una dictadura. Y para toda propuesta debe de haber diálogo y crítica. No debemos construir un México donde no se soporte la crítica y donde no haya diálogo. Pero, para que esto exista, necesitamos de una oposición comprometida. No solo de un oficialismo sin opinión más allá de lo que usted diga, señora presidenta. Tras 6 años de un gobierno marcado por la polarización, la postverdad y el populismo, Andrés Manuel llegó al poder con un diagnóstico acertado, pero con lemas cuestionables, que ejemplificaron lo que una verdadera oposición debe ser hoy. México se enfrenta a la ausencia de una oposición vital para el equilibrio de su vida política. La solución parece simple, pero llevarla a cabo no lo es. Requiere de que la actual oposición decida involucrarse de verdad en la vida de la ciudadanía, en comprender sus problemas y en ofrecer soluciones tangibles y efectivas. AMLO logró convencer a la gente de que los verdaderos oligarcas eran los partidos de siempre, aquellos que nunca se preocuparon realmente por el pueblo. La política tradicional se hacía desde las alturas, desde un instituto político, la Cámara de Diputados, desde la propia presidencia. Y los ciudadanos no sentían que tuvieran un papel en realidad en este escenario. Andrés Manuel logró algo crucial. Hizo que la gente se sintiera parte del cambio y esa inclusión fue lo que realmente fortaleció su movimiento. Ahora, seamos realistas. ¿Cómo puede una oposición lograr lo mismo hoy? La situación es sumamente complicada. México enfrenta una violencia desbordada. Sinaloa lleva más de un mes en guerra y medio apaciguado ahora. Guanajuato sufre años de combates e inseguridad. Y en Guerrero se pueden asesinar a presidentes municipales con total impunidad. Cualquier intento de la oposición por acercarse al pueblo y entender sus necesidades implica un riesgo tangible que va desde el recibir un disparo hasta el ser decapitado y expuesto públicamente. Entonces, ¿qué sí puede hacer la oposición? La oposición no solo puede, sino debe plantearse firme y denunciar las injusticias que sufre México. Debe llegar con pruebas en mano demostrando que hoy estamos peor que antes, sin salud ni seguridad, y una vez con los datos en la mano, tiene que conectar de verdad con la ciudadanía, tiene que volver a aprender a comunicar. Innovar ya no es una opción, es una necesidad. La política de siempre ha fracasado y los mismos actores siguen al mando. Priistas disfrazados de guinda y panistas corruptos huyendo de la justicia vendieron su voto. La oposición debe ofrecer una auténtica alternativa a los problemas actuales, con soluciones frescas y reales. Ya no se puede seguir con las mismas promesas vacías ni las mismas caras de siempre. Es importante. Es tiempo de innovar. La innovación en México es crucial para que las cosas funcionen. Vivimos una realidad cambiante, cada día que exige una actualización constante, algo que la oposición aún no ha comprendido. Actualizarse no es una opción, ya es la necesidad urgente, y en México todos los ciudadanos la necesitamos más que nunca, porque estamos viviendo una pesadilla en varias regiones del país. No solo en aquellas asoladas por la violencia activa, sino también en las dominadas por cárteles y crimen organizado, donde la falta de enfrentamientos solo refleja un control total de esos territorios. Y la ciudadanía lo sabe. Cada mexicano, y particularmente los jóvenes, queremos sentirnos incluidos, queremos ser parte activa de un país como lo es México. Si la oposición quiere ser relevante, debe abandonar los mismos perfiles que ya sabemos que no funcionan y en su lugar escuchar a quienes realmente conocen las necesidades
de los ciudadanos. Tu vida es importante. Eso es algo que todos reconocen, pero saberlo no siempre es suficiente. Necesitamos actuar en consecuencia de acuerdo con esa realidad. El verdadero problema es que el gobierno no ha tomado acciones coherentes con esta verdad. Dejemos de lado, por ahora, las declaraciones del ahora expresidente y enfoquémonos en la realidad actual. Primero, salud. Con una megafarmacia que surte 6 recetas al día, mientras otras farmacias como las farmacias similares atienden mucho más. Es una muestra del fracaso en la atención médica que tiene el gobierno. Los horarios inhumanos para médicos, internos, residentes, enfermeros y todo el personal de salud en general afecta gravemente y a los jóvenes que inician su carrera en medicina enfrentando jornadas interminables sin el apoyo necesario. Los salarios insuficientes para los doctores en México contrastan con la cantidad de trabajo que realizan, siendo algunos de los profesionales más dedicados del mundo. Nuestros hospitales están en decadencia, sin el material ni el personal suficientes para enfrentar los problemas de salud que afectan a la población. Las instalaciones médicas presentan un estado lamentable. Goteras que no solo gotean, sino chorrean. Elevadores defectuosos que han cobrado vidas. Vidas de pacientes. Infestaciones de ratas y otras plagas. Y la constante falta de material para que el personal se proteja al atender a los enfermos. Esta es la realidad que enfrentan también los jóvenes profesionales, quienes son la próxima generación en la línea de batalla por la salud en México. Es importante aclarar que nunca se ha cuestionado la capacidad del personal de salud en México. De hecho, su talento es admirable a nivel mundial porque logran hacer milagros con recursos sumamente limitados. Sin embargo, a pesar de esta realidad, no hemos visto las mejoras necesarias para garantizar una buena salud a los ciudadanos. Peor aún, se desmanteló un sistema de salud que sí funcionaba por puro orgullo, arrastrando con ello a los mexicanos sin admitir además que esto fue un error garrafal. No podemos permitir que se juegue con la salud de las personas ni que se explote laboralmente a nadie. Estamos en un país con la jornada laboral más extensa a nivel mundial y el personal de salud enfrenta horarios aún más devastadores, una carga que se vuelve más pesada por la falta de especialistas en áreas clave. En lugar de importar especialistas de otros países como Cuba, se debe invertir en la formación de jóvenes profesionales en México. Solo así podremos ser autosuficientes en términos de personal médico y ofrecer a nuestros profesionales de la salud condiciones laborales más humanas y más dignas. Pero dejemos eso de lado por un momento. Vámonos a la seguridad. La militarización, que insisten en llamar de otra forma, pero que no deja de ser lo que es. Más de 200.000 homicidios dolosos durante este sexenio. Cifras que desgarran el alma, que se convierten en nombres, en historias, en jóvenes que no verán su futuro. Un presidente municipal decapitado, un acto de barbarie que nos demuestra hasta qué punto hemos llegado. Matanza a tan solo 2 días de la toma de protesta de la nueva presidenta, llevada a cabo por el mismo ejército. Un error que jamás debió suceder. Y cada vez más vemos a nuestros policías desbordados, impotentes frente a la violencia. Para entender el abandono, basta mirar a municipios en Oaxaca, donde solo hay un policía por cada 5.000 habitantes, totalmente incapaz de proteger a sus comunidades. Y en medio de todo esto, los jóvenes. La generación que deberíamos tener esperanza,
que deberíamos construir nuestro futuro, nos enfrentamos a una realidad donde la muerte y el miedo son parte de nuestro día a día. ¿Qué futuro nos están dejando? Uno donde nuestra valentía es el único escudo frente a un país que no sabe cómo protegernos. Vamos a dejar esto de lado. Ahora vámonos a los desastres naturales. La gente cree que Acapulco es todo Guerrero y se equivocan. Sí, Acapulco está sufriendo, pero no es el único. Todo Guerrero ha sido golpeado por estas lluvias y parte de Oaxaca también. ¿Quién se preocupa por estos pueblos olvidados? ¿Quién tiende la mano a estas comunidades que están siendo arrasadas? En Chilpancingo, el río que cruza la ciudad se desbordó por el huracán, dejando a su paso desolación y miedo. Y para todo esto, el Fonden, que debería de ser la esperanza en medio de toda esta tormenta, fue desmantelado. Y su dinero se esfumó sin dejar rastro. ¿Dónde está la ayuda para los que han perdido todo? No hay estrategias, no hay planes para enfrentar desastres naturales. Lo vimos con el huracán Otis. Acapulco y todo Guerrero quedaron sepultados bajo escombros y olvido durante meses, mientras las promesas se desvanecían en el viento. Se autoproclaman humanistas. ¿Dónde está ese humanismo? ¿Dónde está ese humanismo cuando más se necesita en México? No demuestran la importancia por la vida, por la esperanza de esos jóvenes que ven cómo sus sueños se ahogan bajo las aguas, que crecen en un país que parece haberles dado la espalda. ¿Qué futuro nos queda cuando la tragedia se convierte en rutina y el dolor en silencio? Se dice fácilmente que México ha sido un país dominado por hombres. Y seamos honestos, esa afirmación esconde una dura verdad. Pero ¿de dónde viene esta realidad? ¿Por qué hemos permitido que una historia de héroes masculinos oculte las voces de poderosas mujeres? Miremos a los llamados héroes de nuestra patria, empezando por Emiliano Zapata, un icónico revolucionario, pero también un hombre con una visión machista incuestionable. Un líder que no solo lideraba ejércitos, sino que también mandaba a otros a la perdición con un desprecio y violencia. Un hombre del que se sabe abusaba de mujeres. Sí, se reconoce su fuerza y la renuncia a la presidencia corrupta, pero ¿a qué costo? Luego, el famoso Pancho Villa. El guerrillero ingenioso que nos dejó lecciones de estrategia y valor. Pero ¿quiénes hablan de sus ocho esposas simultáneas? ¿Quién menciona la doble moral con la que vivía mientras luchaba por la libertad? Nos aferramos a estos hombres como si fueran la esencia de nuestra identidad, mientras olvidamos que nuestra idea de masculinidad proviene de una visión retórica retorcida, una que esconde las sombras bajo el manto de la gloria. Pero, ¿y las mujeres? Ellas han sido el corazón silencioso de nuestra historia. Leonora Vicario, una voz poderosa en tiempos de lucha. Carlota, la emperatriz que, a pesar de todo, ayudó a entender puentes diplomáticos. Y las valientes adelitas, que no solo acompañaron, sino que pelearon por una causa en la que creían. Mujeres de las que tanto presumimos, pero que con demasiada facilidad dejamos en el olvido. Hoy México tiene una presidenta, un símbolo de que sí, hemos sido un país machista, pero también una señal de que ya no podemos seguir negando el papel fundamental de las mujeres en nuestra historia. Es tiempo de despertar, de mirar más allá de los mitos que nos contaron y darle a cada mujer el lugar que siempre debió tener en el corazón de México. Porque el cambio comienza cuando nos atrevemos a ver la verdad con los ojos abiertos y el alma lista para transformarse. Pero ojo, yo estoy muy de acuerdo con Carolina Hernández. En la toma de protesta, Claudia Sheinbaum proclamó que llegaron todas. Pero Carolina Hernández no dudó en señalar la verdad incómoda. No, no llegaron todas.
No habló de las madres buscadoras que recorren el país buscando a sus hijos desaparecidos. No dijo una sola palabra sobre las niñas y mujeres que se esfuman sin dejar rastro o que han sido violentadas. Y tiene razón. Pretender que la sola llegada de una mujer a la presidencia es suficiente es mediocre y conformista. No podemos cerrar los ojos y fingir que ya alcanzamos la igualdad o la equidad solo porque una mujer ocupa el máximo puesto político del país. Claro que es un avance. Tener una presidenta es fundamental para este avance y lo celebramos, pero no podemos caer en la trampa de pensar que con eso ya se resolvieron todos los demás problemas de machismo. Sabíamos que sería una mujer quien llegaría al poder desde antes de que comenzara el proceso, porque vamos a ser realistas. Eran dos mujeres las opciones. Pero no basta con celebrar su presidencia. Necesitamos ver acciones concretas, escuchar su voz defendiendo a todas las mujeres, especialmente aquellas que más lo necesitan. Porque tener una presidenta no significa que hemos dejado atrás el machismo, la desigualdad y la falta de equilibrio. El verdadero cambio no llega con un cargo, sino con la lucha diaria por un México justo para todas y todos. Debemos comprender que nuestro país es el resultado del esfuerzo tanto de hombres como de mujeres, quienes juntos han forjado la nación que conocemos. El verdadero cambio no se logra solo. Necesitamos complementarnos, trabajar codo a codo para construir un México mejor. No podemos seguir escondiéndonos detrás de excusas ni usar el género como pretexto para desacreditar a nadie. Las mujeres han sido, serán siempre tan fundamentales como los hombres en la historia de México. A lo largo de los años han luchado, han resistido y han contribuido en cada rincón de esta tierra. Aunque a menudo en silencio y desde las sombras. Pero no nos engañemos. Una presidenta no es la solución mágica a todo lo que han vivido y siguen enfrentando tantas mujeres en cada rincón del país. El camino hacia la verdadera igualdad y justicia aún es largo y necesita del compromiso y la valentía de todos, porque México todavía tiene mucho por lo que luchar. Y el cambio real solo llegará cuando dejemos de mirar al género y empecemos a vernos como aliados, hombres y mujeres, mujeres y hombres sin importar qué, en la construcción de un futuro más justo y digno para todas y todos. Nosotros seguiremos analizando la situación de México y exigiendo que la oposición asuma su responsabilidad con firmeza. Si realmente quieren ganar la confianza y el voto del pueblo, deben actuar de manera propositiva y con urgencia. Es momento de renovar sus liderazgos, apostar por gente más joven, capaz y con nuevas ideas. No pueden seguir reaccionando tarde y mal a lo que ocurre en el país. Deben adelantarse, proponer soluciones reales y dejar de ser meros espectadores de la crisis que vive México. La próxima semana, en la agenda legislativa de México, se discutirán temas cruciales que afectarán directamente la vida de todos los ciudadanos. Es ahí donde la oposición debe mostrar su valía, proponiendo cambios y defendiendo el bienestar de la sociedad. Si no se comprometen a liderar con determinación y renovar sus filas, corren el riesgo de seguir el camino del PRD y desaparecer en la irrelevancia política. Ahora tú, que estás preparado e informado a influir.